Mm-hmm. De, de la jornada. Eh, mañana voy a tener un programa eh, con tres eh, mujeres que enviudaron, que perdieron a su esposo. Y creo que puede servir para que muchas personas que han perdido a alguien en este último tiempo y, o, o, o cuando fuere eh, puedan seguir el programa. Creo que no venimos a dar soluciones ni respuestas fáciles, simplemente a contar lo que le pasa a una persona cuando pierde a su cónyuge. El tema de hoy es totalmente diferente. Vamos a hablar un poco del país, de lo que nos está pasando. Algo nos está pasando, ¿no? Estamos tan desorientados, desesperanzados, no sabemos a dónde mirar, qué esperar. ¿Quién puede traernos respuesta? Pensé, David Echleret fue diputado cuatro años en el Congreso de la Nación. Debe tener la respuesta. Seguramente sí. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Pablo? Gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Sí, eh, estamos pasando un mal momento, ¿no? Sí, y lo peor de, de este tránsito es que pareciera que todavía no... No llegamos al fondo, ¿no? Porque cuando uno no la está pasando del todo bien, pero ve un horizonte hacia adelante, este, un camino que recorrer, una salida, bueno, se ajusta y, y avanza, ¿no? Pero creo que estamos en un momento muy, muy crítico, donde quizás la economía es lo que más resalta en la vida cotidiana de las familias argentinas, pero creo que hay un... Un, un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Que, que por supuesto se manifiesta en la economía, en las relaciones, en los vínculos, este, en el desconcierto, eh, leíamos con un grupo de personas hace un tiempo atrás dos o tres encuestas de las más importantes del país, hechas por las encuestadoras más importantes del país. Y empieza a surgir ya desde hace un tiempo el sentimiento de tristeza, de desánimo en, en los encuestados, ¿no? Algo, no, algo novedoso, ¿no? Las encuestas parecen datos duros, parecen datos bien objetivos, concretos sobre algunas cuestiones, pero empieza a aparecer eso y yo creo que esto habla de la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Mm. Vamos un poquito más atrás. Entraste en el Congreso en el 2017. Yo fui. Eh, diputado del 17 al 21. Uh -huh. este, o sea, estuviste eh, dos años con Macri y dos años con Fernando. Estuve dos años en la gestión del presidente Macri y dos años en, en, en la actual gestión. Anteriormente había sido presidente del Consejo Deliberante del El, año 2013 al 2017 en, en la ciudad de Neuquén Sí. El doble rol, ¿no? De concejal y presidente del consejo a la vez, esos cuatro años. Y en el 2019 fui candidato a vicegobernador en la provincia de Nauquén. ¿A vicegobernador? A vicegobernador. ¿Y no, no ganaron? No, no, no. No ganamos. Si no, ¿Por si no, suerte? Si no, estaría... <laughs> estaríamos más entretenidos. <laughs> en el 2000. Claro, pero es interesante tu experiencia, David, porque estuviste en las dos gestiones. Eh, y bueno, no hace, o sea, hay siete meses que dejaste. Claro, en diciembre, mediados de, de diciembre. Contame, contame así, como, como de entre casa, ¿no? ¿Qué es ser diputado? Yo creo que tiene varias aristas. Eh, en lo personal, eh, un, una gran responsabilidad, un gran honor, este, una gran carga también. Eh, una de las cosas que yo sentí el día 11 de diciembre último fue... Eh, me sentí más liviano al salir a la caminar a la calle. Y más cuando venimos de provincias como mi provincia, la provincia de Nauquén, donde si bien son provincias que han crecido, todavía nos conocemos. Salimos a la calle y más o menos sabemos quién es quién. Entonces... Eh, eh, la, la, la exposición pública es, es mayor aún, ¿no? Es más tangible, más concreta. Yo acá tenía muchos colegas que salíamos y eran anónimos. En cambio, en los lugares más pequeños eh, la realidad es distinta, ¿no? eh, También uno siente cierto eh, un sentimiento de ingratitud de, de, mucha, de muchos sectores y lo entiendo, lo entiendo, eh, por todo lo que ha vivido este, el país y, y, y lo mal que se ha desenvuelto de la clase política, de la clase dirigente en general. Pero bueno, uno intenta hacer las cosas bien, uno se prepara, uno forma su equipo, uno trata de aportar y muchas veces uno queda... Este, en medio de, de la bolsa, ¿no? donde, mm. donde los meten a todos. ¿no? Claro, Pero porque... creo, en definitiva, para mí ha sido una experiencia este, enorme. Eh, tuve la opción, la posibilidad de repetir cuatro años más. Y, y este, mi decisión fue no hacerlo. Creo que una de las. Yo eh, cumplí ocho años. Eh, con representación pública eh, importante y, y creo que si hay algo que necesita la clase dirigente en general y la política en particular es no perder ese vínculo cotidiano uh -huh. diario la responsabilidad que implica eh, eh, bueno lo que la mayoría de los argentinos y ciudadanos de a pie viven vivimos no uh -huh. eh, y yo creo que eso enriquece mucho y podría ayudar mucho a, a romper ese divorcio que tiene la clase política con la ciudadanía, ¿no? Bueno, aquí estamos, David Sleret, es difícil el apellido, trató de enseñarme antes del programa, pero ¿cómo voy? Bien, muy bien. Oh, muy Perfecto. bien. Por lo menos mucho mejor que otros. <laughs> <laughs> 1127770000 para aquellos que están en la Argentina y que están fuera del país. Más 549 cero No siempre tiene uno el, el, la oportunidad de hablar con alguien que estuvo en el Congreso de la Nación, sentado en una de esas butacas. Eh, yo vi muchos videos de David cuando el presidente del de, no, el presidente de la Cámara de Diputados, últimamente Massa, ¿no es cierto? Decía, uh -huh. o tiene la palabra el diputado David Yassleret, y vos le decías, gracias señor presidente. Este, eh, y bueno, es, es un, 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 un gran, una gran responsabilidad, pero un tremendo privilegio, ¿no? y 257 de 45 millones, este es por eso decía es, es realmente un para mí fue un honor y ahora ahora que me dejas que te diga de afuera. Sí. La gente piensa que no hacen nada. Bueno. Y en muchos casos tienen Pero no, somos tres ciudadanos, vos qué pensás, hacen algo? No, ella no. O sea, si no estuvieran no sé si hubiera un cambio sustancial. Eh, bueno, defendete, defendete. No, yo te voy a sí, atacar nada, hoy. Yo voy a reconocer: eh, la, la evidencia es clara que parte del descreimiento es que muchos no cumplen con su tarea. Y, y, y eso está muy mal. Eh, yo no voy a hablar de los otros, voy a hablar de mí. Eh, Repasé la vez pasada. Son, son datos que no, a ver, no, eh, no deben tomarse aisladamente, pero creo que ayuda un poco. Yo creo que, que en su momento te mandé un, el informe que hice de gestión, sí, que sí. creo que es parte de lo que también debemos hacer y es sí. rendir cuenta, decir lo que hicimos. E Ahí vas a ver que, por lo menos en mi caso, tuve, de los cuatro años, tres años tuve el 100% de asistencia a las sesiones. Y, y en uno de los años falté a una sesión, que en realidad no fue sesión, fue la reunión informativa de informe del jefe de gabinete, porque estaba en un viaje invitado por una organización, cumpliendo mi, mi tarea. Presenté algo más de 130 proyectos propios y participé en la redacción de algo más de 450, 52. Eh, salvo alguna que otra semana, todas las semanas. Viajé de Neuquén a Buenos Aires y, y en el año 2020 con la pandemia lo hacíamos en auto, pero había que estar porque era la responsabilidad, ¿no? Y después volver a la provincia, estar acá martes, miércoles y jueves, volver a la provincia y... Y atender el resto de las cosas de la, porque bueno, uno es diputado, o debiera por lo menos serlo de lunes a lunes, ¿no? La función pública, creo que la carga pública, cuando uno la asume, la debe asumir con esa. con esa carga, digamos, ¿no? Este. Por eso creo que es bueno. Eh, cuando tenemos la oportunidad de. bueno, por un tiempo, o no. Eh, volver a, al llano al llano a nuestra sí. vida cotidiana sí. a volver al vínculo, yo en mi caso lo he hecho, he vuelto a, a mi actividad profesional, a mis proyectos, eh, voy al supermercado, nunca dejé de ir, y, y creo que esas cosas son de, 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 de un gran valor para ah. aquel que intenta representar lo que la gente siente y espera, ¿no? Eh, quizá tengamos que contarle David eh, cómo fue que empezó tu función. Eh, David es un eh, pastor de una iglesia en Neuquén, la iglesia bautista, tiene nombre no Jesús el Rey. Jesús el Rey. Están haciendo una capillita chiquitita allí a la salida de Neuquén. <laughs> este, ¿cuándo lo inauguran, che? Y si fuera por nosotros ayer. Pero ya estamos usando una parte, uh -huh. salones anexos, Anexo. y estos días estamos conectando los paneles solares. Va a ser un edificio autosustentable, así que estamos en esa etapa. Sí, bueno, el, el auditorio es para 2.000. y 3.400, 3400. Estaron, mm -hmm. aproximadamente. Bueno, ahí está eh, como pastor eh, mi amigo Hugo. Hugo Márquez. <laughs> y así Jorge. Hugo Márquez. Eh, mm -hmm y la iglesia bautista de Neuquén tiene una institución muy reconocida en Neuquén que es como una fundación que es una mutual qué, qué si era sí, que la, 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 la forma jurídica es una mutual uh -huh. sí, una mutual fundada en los años 70 por un grupo de hermanos visionarios a morir <laughs> eh, y bueno que que se fue contagiando y se constituyó año 77. Eh, me tocó estar al frente de la mutual muchos años, fui presidente y la gerencié durante mucho tiempo. Y eh, no sé si todos lo hacen, pero yo una vez me tomé el trabajo, me llevé los libros de acta a mi casa y un fin de semana me puse a leer las actas, las primeras donde uno puede sentir ese espíritu fundacional, pionero, visionario, este y bueno este fue un privilegio, una honra de parte de, de Dios para mi vida poder estar y transitar ese tiempo y posiblemente Dios usó ese lugar esos años de formación, de trabajo. Porque lo que sucedió es que el. ¿Quién fue? ¿El gobernador o el, el intendente? El de de intendente ciudad, ciudad, te fue a buscar. Claro, él nos, nos abrió las puertas del gobierno de la ciudad. En ese momento fue para participar en la lista de medio término de la elección municipal. Uh -huh. Y ahí fue donde ingreso como concejal y presidente del, del Consejo Deliberante en en, en mi ciudad, en la ciudad de Neuquén. ¿no? Y después eso derivó en lo. Así empezó el, el proceso y bueno, este, llegamos al Congreso. A ver, para que todos sepan que estamos en vivo, los miramos desde Villa Langostura, Neuquén. Mm -hmm. Lindo lugar, ¿no? Hermoso. Horacio y Lili, eh, desde la ciudad de Caucete, en San Juan, yo también pienso que no hacen nada, sino que cobran por no hacer nada. Vi a muchos que a veces duermen en la banca. Soy Sebastián. Eh, bueno, digámoslo, a veces las sesiones duran horas y horas y, y horas. No sé si yo, si fuera diputado y estoy 15 horas sentado, una siestita. Bendiciones, hermano, le doy gracias. Dios, a través de su programa, Dios hizo un milagro en mi vida, qué bueno, no sabe qué lindo es escuchar esto, Luis Rodríguez de La Paz Entre Ríos. Eh, David, el, el, el método este de elegir en la lista sábana, lo que produce es que uno conozca uno, dos, tres, los primeros, el resto no se sabe quiénes son. ¿Cómo entra ese número diez o el catorce en la lista? Estoy pensando en la capital, en el Gran Buenos Aires. Uh -huh. Si no lo conoce nadie, no hizo nada. Bueno, es, es uno de los, de los, de los aspectos de, del funcionamiento democrático institucional que hay que modificar en, en el país. Eh, no, no inventaríamos nada nuevo, porque en otros en otros países, inclusive países vecinos latinoamericanos, Brasil, por ejemplo, este ya está implementando un sistema que permite al elector, al ciudadano eh, evitar esto que vos mencionás. ¿no? Se conoce al primero, al segundo, el que está visible y de ahí para abajo generalmente es eh, gente que, que, bueno, que ingresa por motivos diversos, ¿no? Y se puede decir los que algunos que compraron el puesto. ¿Pusieron yo, plata para que lo pongan en la lista? Yo no, no sé si puntualmente puede, puede pasar o no, pero lo cierto es que es poco democrático que un ciudadano vaya a votar y elija a personas que no conoce. O a personas que no sabe de dónde salió o en qué circunstancia fue a ser parte de la lista. Sí. Especialmente los distritos que eligen... Eh, muchos eh, sí. diputados en provincias chicas como la mía por ejemplo para elegir diputados eh, ¿Cuántos, eh, cuántos somos cinco somos son cinco diputados por la provincia de Neuquén en general es el piso sí. a las provincias chicas todas eligen cinco diputados eligen tres en la elección de medio término en el caso de Neuquén y los otros dos en la elección eh, presidencial sí. con lo cual ese problema eh, es eh, sumamente menor porque somos muy pocos. Pero en los distritos grandes, donde ya eligen en, en la provincia de Buenos Aires, son 70 diputados. En la capital son 34, 35. En Córdoba, 18, 20. En Santa sí. Fe, igual. Entonces, creo que hay. De hecho, que yo soy firmante de, una, de un proyecto donde nosotros precisamente proponíamos cambiar el, 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 el método de elección, no solamente ir a la boleta única, que hace unos meses atrás, por lo menos el diputado se le dio media sanción, sino también ir incluyendo progresivamente eh, estos cambios tan necesarios bueno. para, para lograr esa representatividad genuina ¿no? y no la de un grupo de personas donde no conozco a la gran mayoría. Uh -huh. Dice, los pastores Hugo Márquez y Jorge Márquez son sanjuaninos. ¿Puede ser o me equivoco? Sebastián de Causete. No, no, no son se equivoca, son sanjuaninos. Nadie perfecto. Saludos desde Paraguay, muy bendecido el programa, muchas bendiciones para su ministerio. Bueno, le decimos a toda la audiencia de otros países, es un programa hablando con un alguien que fue diputado en el Congreso argentino y hablamos de todas nuestras características, virtudes y miserias como argentinos, la verdad que, que usted no, no me dice el nombre, pero de Paraguay esté viendo el programa, eh, bueno, no, nos anima, nos anima. Eh, siempre viendo su programa es de mucha bendición. Soy Francisco Álvarez y siempre firme, supongo, como audiencia. Te quiero sacar un tema que eh, escuché hoy al venir, que tiene que ver con Neuquén, y es que de Neu, en Neuquén está lo... lo esa tremenda reserva eh, de petróleo y de gas que se llama Vaca Muerta, explícame también por qué se llama Vaca Muerta, supongo que en el lugar había una vaca muerta, pero confirmámelo. Y dice que no van a poder hacer el gasoducto porque los este, mapuches se van a oponer, eh, porque dice que el gasoducto, que el, digámoslo, es un caño grande, va a pasar por el territorio que dicen, dicen eran de ellos. Eh, así que, oye, escuchaba y nadie quiere decir mucho, porque si decís, si yo dirigiera lo que lo que pienso, eh, posiblemente me, me, alguien me haría un juicio, ¿no? Sí. Por este, Atentar a las a la minorías. ¿cómo, ¿Cómo lo viven los de Neuquén? A ver, es un tema complejo, voy a tratar de en dos, tres minutos eh, explicarle a la audiencia de qué se trata. Porque no tiene que ver solo con Vaca Muerta. Vaca Muerta es una, una región de algo más de 34.000 kilómetros eh, cuadrados donde está la reserva especialmente gasífera, más que de petróleo, de eh, hidrocarburos no convencional, gas y petróleo no convencional, que es... Este, está, está dentro de la roca madre. ¿no? Para esto se utilizan nuevas tecnologías de perforación horizontal y demás. Es la segunda reserva. Es una reserva a escala mundial. La Argentina tiene gas, especialmente gas, para venderle al mundo durante 3, eh, 4 décadas sin que le falte gas a los argentinos. Eh, para ponerlo en comparación y en la misma, eh, la gente lo entienda es como tener una producción el, el resultado de una producción agropecuaria paralela. Si ¿sí? todo lo que genera el campo lo puede generar vaca muerta con la exportación de gas. Para poder eh, sacar y, 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 y vender el gas se necesita transportarlo y para eso se necesitan los caños, los gasoductos. ¿no? Eh, dentro de este proceso de, de, de mucha inversión que se necesita para poder llevar adelante este proceso de extracción y venta, eh, surge, como ha venido surgiendo durante los últimos años en, otras, en otros sectores de la Patagonia, grupos autodenominados eh, mapuches o descendientes de mapuches de muy dudosa eh, comprobación de hecho formalmente la mayoría no lo tiene y yo quiero hacer una, una aclaración acá hay muchos de origen mapuche de hecho yo conozco a muchos comunidad vera curruinca este y, y gente muy buena gente noble gente honorable, pero hay otros vivos que se han introducido por distintos intereses y acá tenemos una gama enorme, intereses económicos, intereses eh, transnacionales vinculados a grupos terroristas, de hecho que en la Patagonia es noticia nacional que se vienen incrementando hechos delictivos muy graves, muy graves. Eh, y en la zona de Anielo, que es el epicentro de Vaca Muerta, 100 kilómetros de la ciudad de Nauquén, durante los últimos 15 años que este tema tomó auge, el tema del reconocimiento de, de los pueblos originarios y demás, aquí hay una legislación en la, en la, en, en la República Argentina, particularmente la ley 20, 2660, que era una, una ley... Este, en su momento sancionada por el Congreso a principios de, de, del, del siglo XXI no me recuerdo ahora el, el, la fecha exacta pero ya tiene varios años de vigencia que justamente lo que tendía era a regularizar estas situaciones y si hay polos originarios con derecho ancestral sobre algún territorio pues que se compruebe que se otorgue la propiedad de la tierra se trae una línea y de ahí para adelante se acabaron los reclamos bueno van corriendo el arco permanentemente no eso no se hizo siempre se dilató por supuesto con la connivencia de funcionarios o sectores de los gobiernos nacional provincial sector político empresario y demás qué ha sucedido estos últimos días el gobierno de la provincia de Neuquén firma un protocolo que es condicionante de la realización del gasoducto, al menos de la traza del gasoducto. Si hubieran grupos autodenominados mapuches, decía el intendente, el fallecido intendente de Nauquén, están los grupos mapuches y están los vivos que hacen mapuchismo, ¿no? Y hay mucho de esto, que se dicen mapuches, que este, argumentan serlo, eh, incomprobable pero que con la asociación de funcionarios de grupos de poder político y empresario generan estas situaciones de reclamo entonces eh, esto es muy complejo y, y esto no viene pasando solo con el gasoducto esto viene pasando en, 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 en la producción cotidiana se le ocurre a tres cuatro de estos cortar un camino que va a un yacimiento y ese pozo deja de producir o este como ha pasado también este un grupo de personas van y dice este territorio era este territorio ancestral de mis antepasados, es mío y no les importa si hay, hay gente o no hay gente, si hay gente con título de propiedad, de hecho hay el caso de la familia Galván, la familia Campos, la familia Vela, son familias que tienen título de propiedad en estas tierras, o en varias de estas tierras y, y hoy están con usurpaciones de hace años, algunas con decisiones judiciales de desalojo que no se llevan a la práctica con la evidente connivencia del poder político. Este, y bueno, del de, de gobernador, ¿de gobernador de la provincia. Y el gobernador es el que ha firmado el protocolo con estos grupos. Entonces, esta situación que se viene repitiendo en varios ámbitos ahora también se introduce en la. ...posible o futura construcción del gasoducto... ...que tanto necesita la producción de hidrocarburos de Neuquén... ...y especialmente del país, porque es fuente de ingreso de divisas... ...estamos en un escenario mundial donde la energía se demanda... ...tanto como los alimentos de nuestro campo... ...y, y ese gasoducto que debió haber estado funcionando ya este invierno... ...para autoabastecer de energía al país y para exportar gas al mundo... Eh, hoy se encuentra con esta nueva complicación que es estos grupos autodenominados eh, mapuches buscando un rédito o una compensación por la eh, traza del gasoducto. Mm. Eh, es, es, es penoso porque uno piensa que hay leyes, hay leyes que dicen que no se puede cortar una ruta nacional ni una ruta promisional tampoco, una ley. Votada en el Congreso. Eh, aparte está eh, la, la Constitución. De, de, está la, en la Constitución. La República establece que que le otorga la libertad a cualquier ciudadano argentino o ah, extranjero de entrar, y de, salir. de entrar y salir, transitar libremente sí. por el territorio Entonces, nacional. El, los gobiernos no hacen nada. dice no se puede criminalizar la protesta. Arregló enseguida Hay protestas todos los días. La ciudad de Buenos Aires es una cosa imposible. Si alguno quiere venir a la Ciudad de Buenos Aires, no venga un jueves por lo menos. Ahora ni tampoco este próximo sábado. Se corta, los gobiernos no hacen nada. El otro día había un señor durmiendo en una casa, en un, en, un, en una chacra allí en Neuquén, creo que era. Se le metieron dos tipos, le quemaron el colchón. Y lo quemara, lo, lo quemaban a él. Y terminó en, a, en, en el hospital todo quemado. Mm. Tuvo que abandonar el lugar y volverse a, 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 aquí a Buenos Aires. Y, y, y eso que era de él, que seguramente lo compró, o que hizo la inversión, se lo sacan. Y el gobierno, nada, silencio en el foro. Estamos más, más cerca de la ley de la, del Far West. ¿no? De las películas de cowboys, donde todos iban con, con el revólver. Y... Porque esto, si uno extrapola esto, de que alguien corta, corta una ruta y no le hacen nada, se mete en una propiedad privada y no le hacen nada, no le dicen nada, no lo, no, no lo, no lo, no lo, no lo llevan preso como debería ser. Y bueno, yo creo que en cualquier momento va a pasar gente por mi casa y se va a querer meter, y se va a meter en mi casa y yo no voy a poder sacar. Por eso decíamos al principio que la, la crisis que vive el país... Eh, no es no económica. Es, no es económica, en esencia tiene que ver con la anomia, con la falta de cumplimiento de la ley, del respeto a la ley, del respeto a las instituciones, del respeto al otro de la falta de confianza, de credibilidad de los de los que están en algún lugar de responsabilidad pública y, y yo creo que es no solamente la clase política sino también la, la clase de dirigentes sociales, sindicales, eh, sí, sí. deportivos, eh, empresariales, donde toques, donde toques eh, están más o menos en mayor o menor medida estos estos problemas subyacen. ¿no? Uh -huh. eh, bueno. ¿verdad? Déjame que lea algunos mensajes, David. Eh, Muchas bendiciones, San Bernardo de la Costa. Grande, David, dicen. Te saludan desde Uruguay Gabo y Ceci. Ah, Gabo, sí. Buenas noches. ¿Qué opina de la gran reserva que se encontró en Israel? A causa de esta guerra Rusia y Ucrania. Impacta en algo, en Mac, vaca muerta, la guerra. Uh -huh. Matías de Junín de los Andes, Dios lo guarde. No entiendo esto de la reserva que se encontró en Israel, ¿vos tenés idea de eso? Reserva hidrocarburífera, no. Yo no escuché nada y estuve en Israel hace dos meses. Otra pregunta, ¿los mapuches son de origen chileno? Porque los originarios son tehuelches. Soy es, Oscar de Entre Ríos. Es muy buena la aclaración porque... En la Patagonia la, los, los pueblos aborígenes eh, eran tehuelches, no, no mapuches ni araucanos, que eran sí del otro lado de la cordillera. Después fueron avanzando sobre, sobre lo que hoy es territorio argentino, la Patagonia, y de hecho que exterminaron a muchos tehuelches, sí. que eran los originarios de la Patagonia. Mm. Eh... Y, 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 y respecto de, de la afectación de sí. la guerra sí. eh, para Argentina es una una gran oportunidad porque Rusia especialmente y Ucrania también son productores especialmente Rusia de gas y proveedor de gas más del 35 del gas que consume Europa es producido por Rusia. Sí. Y la situación de guerra y toda el, el, la situación geopolítica que se ha generado ha hecho que eh, Europa y, y otras latitudes, este, otras regiones del mundo, busquen alternativas de proveerse de gas. Y, y, y la Argentina tiene ese gas. <laughs> Pedirle al señor David que por favor explique por qué hay neuquinos que no tienen gas en sus casas. Y en áreas cercanas a Neuquén. Soy Guido Rodríguez de Andacollo. Mira vos, de Andacollo. El Eso. año que viene, déjame que. El año que viene se cumplen 50 años de que mi papá inauguró el Centro Comunitario Rural Evangélico en Andacollo. Conozco, he estado varias veces ahí. Sí. Este... Eh, es cierto que aún sí, en claro. Neuquén hay, hay, hay muchas. Eh, muchas familias neuquinas que no tienen gas de red que tienen gas envasado garrafa que dicho sea de paso es el más más caro de todos sí, sí. este la, la oferta familiar de gas que hay en el país bueno eso era las claras de que las cosas no, no se han hecho muy bien por lo menos en las últimas décadas este, teniendo el gas ahí eh, a escala mundial eh, a pocos kilómetros hay familias que no que no tienen la red ¿no? Mm. uno podría eh, expresar atenuantes no bueno Neuquén ha crecido mucho en, en muy poco tiempo este es imposible contener semejante crecimiento y demás pero la verdad terminan siendo excusas o terminan siendo este, argumentos que se caen por su propio peso. Sí. Esto demuestra, no solamente con el gas, sino uh -huh. con otras cuestiones, que, que no se han hecho bien las cosas, no se uh -huh. ha gobernado. yo Si me permitís, yo creo que en el fondo, desde hace mucho tiempo, en, 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 en mi provincia, en muchas provincias y en general en el país, quienes han tenido responsabilidades de gobierno, eh, han perdido eh, o han sacado al ciudadano de la centralidad sí. de las decisiones de un gobierno. ¿no? Eh, en mi provincia pasa, y, y, y pasa muy seguido, que se corta o se interrumpe eh, el dictado de clases. Las escuelas se cierran porque hacen paro. Los no docentes, porque faltó esto, porque faltó lo otro, porque... y parece que la discusión siempre es entre los actores secundarios, y yo no quiero con esto desvalorizar a, a ningún sector. Pero la escuela tiene razón de ser si hay alumnos. La centralidad del sistema educativo tiene que ser el alumno. Y tiene razón de ser el docente en tanto a de alumno, y tiene razón de ser el edificio en tanto a de un alumno, y tiene razón de ser los no docentes en tanto a de un alumno, tiene razón de ser un presupuesto educativo en tanto a de un alumno que educar. Mm. Y lo mismo podíamos plantear en otras áreas, este, la seguridad ciudadana, la salud. Yo creo que hemos perdido o hemos sacado de la centralidad de la acción de un gobierno o de muchos gobiernos o de los gobiernos de las últimas décadas diría yo en el país a, al ciudadano común uh -huh. le digo a la, a la audiencia que no es de argentina eh, hay provincias el país está dividido en provincias hay algunas que tienen dueños están allí y todos los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos dependen. Entonces pasan las décadas y siguen los mismos gobiernos. En este caso en Neuquén es una familia, son dueños desde hace mucho tiempo. Han tenido buenos momentos y más de los otros últimamente. Y claro, no, no hay cambio porque la, la ciudadanía ha sido esclavizada, domesticada, manipulada. y Hasta que no, 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 no aparezca un 25 de mayo para la ciudadanía de Neuquén y que puedan sacarse de encima la esclavitud de una familia, no creo que tenga mucho futuro, David. Perdóname, ¿eh? Yo, esto no, corre a cargo mío. Comparto, comparto. Este, lo que estás diciendo, 60 años que gobierna la misma familia, un mismo signo político que cuando uno escarba un poquitito eh, el poder real lo maneja o lo ha manejado una familia eh, y, y es eh, es complejo yo creo que en el caso de Neuquén, muchos de esos eh, malos momentos se han disimulado porque es una provincia que ha tenido la bendición de tener recursos sí, en, sí, en sí. el subsuelo, fundamentalmente petróleo y gas, y ahora más gas que petróleo. Y cuando hay recurso económico, parece que muchas de estas cuestiones pasan como a un segundo plano. Eh, yo siempre digo. Eh, creo que la, el norte el, el norte no el objetivo hacia dónde ir debería ser no estar mejor que el resto sino eh, explotar el potencial que uno tiene para lograr ese estatus ese de bienestar que, que la gente espera o, o tiene expectativa algún día tenerlo ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, creo que hay una una acción premeditada para que nada cambie desde sí, claro. los sí, sí. lugares de poder y creo que también en algunos sectores y de esto yo también me hago cargo de lo que digo hay como cierta comodidad sí. de haber encontrado el lugar donde si yo puedo más o menos mantener eso este sea eh, un empleo público sea un, un sector de cierta, de, de cierta influencia sea en, en algún lugar de dirigente, sea en algún cargo público, este, sea como que pasa también mucho en Auquén, eh, ser proveedor del Estado. Entonces, termina todo siendo más o menos parte de una misma asociación informal. donde cada uno se siente con cierta comodidad, ¿no? Uh -huh. Y en el medio, bueno, sí, sí. Eh, un deterioro social importante. Claro, sálvese quien pueda, entonces cada uno mira lo suyo propio y no lo de los demás. Y como nación nos vamos deteriorando y ya hoy corremos el riesgo de preguntarnos si seguiremos siendo una nación independiente en el futuro. Lamentablemente los pseudo-mapuches quieren cobrar por las regalías como nación. No se reconocen argentinos, dicen en algunos casos. En muchos casos lo han manifestado públicamente. No reconocen ni el Estado de Derecho argentino, ni la Constitución, ni los símbolos patrios. Por eso yo decía hace un momento que algunos que tienen este tipo de manifestaciones y prácticas rozan eh, la acción subversiva, subversiva. terrorista, sediciosa. Uh -huh. Los supuestos mapuches tienen página web en donde figura que la oficina está en Londres. Raro, ¿no? Se pregunta Walter de Rosario. Sí. Pero, Ahí, ¿no? Sí, porque son grupos vinculados a, a, a grupos transnacionales sí. que actúan y operan este, con grupos de, de, de pueblos originarios o pseudos originarios, con eh, ciertas minorías, con grupos que reclaman. Este, o generan este, reclamos sociales, como lo que pasó en Chile hace un tiempo atrás. Digamos, nada es casual, está todo bien, este, digamos, Programado. organizado en, en asociaciones que, que son absolutamente trascendentes a lo nacional. Siempre vemos el programa con mi esposa, muy interesantes los invitados. Te preguntas si sos de Cutralco, porque conocía a un pastor que tiene el mismo apellido. Es mi papá. Ah, Tony, desde de Rosario. ¿Sigue? Claro, ¿Vive sí. tu papá? Mi papá vive, ayer cumplió 81 años. Mira. Este ya no está al frente de la iglesia, está uno de mis hermanos de hace unos años, pero sí, durante muchos años... Este, ¿Cuatroalcó dónde está? Cuatroalcó está a 110 kilómetros de la ciudad de Nauquén. Hacia Después de Clotier. Claro, hacia el oeste. Ahí es donde empezaron los piquetes. En Cutralcó, exacto, en 95. No, tu papá, tu hermano no estuvieron en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá tuvo un rol este, importante en, 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 los, en los días, en las horas más críticas de negociación. Lo fueron a buscar de ambos lados. Lo fue a buscar eh, gente del gobierno de la provincia y lo fue a buscar este, los grupos que En ese momento muchos eran ex empleados de IPF que habían sido despedidos sí. con la privatización y que habían quedado sin trabajo, y se había generado todo un. Así que, bueno, creo que también es el reconocimiento a su labor pastoral de tanto tiempo que, en momento de tanta crisis, de tanto conflicto, fue una de las personas que fueron a buscar para, para mediar y destrabar. ¿no? ¿Cómo se llamaba el líder que estaba ahí? ¿Había uno? Hubieron varios, uno que permanece hasta el día de hoy, que luego fue intendente Ramón Río Seco. Este... No, no me suena. Sí. Una pregunta para, para David, ¿por qué muchos evangélicos militan con el PRO? Siendo un partido, esto lo dice eh, ay, no me, Fernando, Fernando Coronel de Catamarca. Eh, siendo el PRO un partido que busca quebrar las clases sociales en el país. Y la mayoría de sus dirigentes tienen tanto proceso y son responsables de tanta mugre eh, del ministerio del Espíritu Santo. Eh, no, 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 le voy a no te transfiero a esa pregunta porque es una, una pregunta... Contesto si hay que contestar ¿sí? no, a mí me parece que... Eh, no comparto que la mayoría de los credentes involucrados en la política están en el PRO no. bajo ningún punto de vista no. al contrario, creo que hay más credentes más comprometidos políticamente en otros partidos que en el PRO eh, y lo digo con, con conocimiento de causa como se dice no ahora, eh, creo que la acción la, la identificación ideológica política eh, si bien uno tiene que tener cierto alineamiento, cierto, cierta simpatía, compartir parte de lo que desde un partido político se, se, se pretende llevar adelante, eh, nosotros tenemos, me parece a mí, como creyentes, la obligación de poner por sobre eso eh, nuestros valores, nuestra vocación transformadora como, como creyentes, ¿no? Eh, entonces yo no creo que haya un, 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 una cuestión lineal ni mucho menos una mayoría de credentes no, no. participando. En Por el otro pro. lado, si los líderes del PRO tienen procesos, los líderes del otro, del otro partido tienen 50 veces más procesos. Va a ser interesante la semana que viene cuando el, el fiscal lea los cargos. Oh. Para alquilar balcones. Tienes razón, los primeros aborígenes mapuches vinieron del vecino país de Chile, de las costas del río Mapocho. Por eso se lo denominan mapuches. Guido Rodríguez de Andacoy. Buenas noches, celebro que Neuquén ha superado la época del go gobernador Sovich. En aquel entonces se decía que Neuquén era una provincia de niños y ancianos pues los jóvenes se iban al no tener futuro para ellos. Creo que con el auge de la explotación petrolera muchos ya no se van. Buen programa Luis de Floresta. Eh, ah, dice Pastor Mangarro, todavía el invitado no dijo por qué el nombre de vaca muerta. Muy interesante la charla ¿no? desde Misiones, eh, Pierre y Vladimiro. Hay, hay varias versiones. Sí. Ninguna prevalece sobre la otra, pero te voy a decir por lo menos dos. Dale. Eh, Vaca muerta no se descubre ahora. El, el yacimiento no convencional ya hace muchos años fue eh, descubierto por eh, un trabajo que hicieron eh, bueno, ingenieros ávidos en la materia. El, el, los yacimientos no convencionales son relativamente nuevos dentro de la hidrocarburífera, ¿no? en la, en, en, que tiene ya más de 120 años, 110 años en el mundo y en, y en la Argentina más de 100 años. Eh, bueno, algunos dicen que vista la superficie de todo lo que involucra el, el yacimiento, tiene la forma de una vaca acostada, ¿no? esos 34.000 kilómetros. Ajá. Cuadrados se asemejaría a una figura de un vacuno echado, digamos, ¿no? Ajá. Esa es una de las versiones. La otra es que este en el primer lugar donde hicieron los ensayos, este, había una vaca muerta. Sí. De esas que hay en el campo. Sí, este, sí, sí. Para que la gente tenga idea, es una zona, es estepa patagónica, digamos, es un lugar desértico. árido, desértico, poco agua. Entonces, este, por lo menos otra de las de las de las este, versiones por el que dan lugar al nombre que leí fue justamente que en el lugar donde se hicieron los primeros ensayos que dieron la buena noticia de que abajo había este, roca madre con gas y petróleo. Eh, era próximo a un, a un a una vaca que se había muerto, quién sabe por qué. ¿no? <risa> <risa> eh, Nunca lo sabremos. No creo, no, no. David, el futuro, ¿qué tenés en mente para los próximos meses y años? Yo me siento parte de una generación de hombres, jóvenes, mujeres que Dios quiere levantar para cambiar. <laughs> Me dejó afuera a mí, ¿eh? No, no, no. No dijiste jóvenes, me dejaste afuera. Eh, bueno, yo también me quedaría afuera. Más digo, jóvenes que Juan Pablo, decirlo así. Pero digo, de gente que esté dispuesta a comprometerse no solo con lo público, sino comprometerse a cambiar esta crisis profunda que tenemos en el país, ¿no? Eh, si el problema fuera solo económico, podríamos traer a un buen técnico en economía, a uno de estos gurús, y quizás nos daría una receta, pero no funcionaría. Y si el problema fuera este, cualquiera de los que tenemos, eh, aisladamente no, 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 va a, no va a funcionar. Entonces yo creo que lo que hace falta es el compromiso de personas con valores, personas de fe, con valores, no necesariamente creyentes, pueden haber otros que, que profesen alguna otra fe, pero que tengan este, la convicción de que hay que ir al hueso eh, para cambiar. Uno solo no lo puede hacer, un puñado de personas, creo que tampoco. Pero creo que estamos en un proceso. Eh, que comenzó hace tiempo y que creo que va creciendo. Yo. visto ahora un poquitito así de afuera, ¿no? Me doy cuenta que distintas experiencias en distintos lugares van generando cierto cierta evidencia de que algo está pasando, de que algo está sucediendo. Eh, uno puede ser parte de eso de distintas maneras. A mí tuve el honor, la honra de durante ocho años ocupar un cargo público importante pero no necesariamente hace falta ocupar un cargo público, aunque por supuesto es, es importante. Eh, creo que es eh, tan importante como eso eh, sostener las manos de los que llegan, eh, hacer escuela, eh, eh, generar pensamiento crítico. Eh, necesitamos gente que sea capaz de elaborar planes de gobierno, propuestas de gobierno, transformadoras, sostenibles, sustentables y sobre todo con gente que tenga honorabilidad, integridad para poder llevarlo adelante. Eh, en eso yo quiero estar, uh -huh. de, de eso quiero ser parte. Eh, veremos en qué lugar me toca. Eh, hacia adelante, eh, pero es lo que menos me preocupa, me preocupa ser parte de eso. Uh -huh. Pronto vamos a, a, ya está publicado, a presentar un libro aquí en la Ciudad de Buenos Aires el día 24 de agosto, que se titula eh, Soy político, soy cristiano. Y son experiencias, son siete experiencias de creyentes que Dios nos ha permitido estar en lugares de eminencia. El pastor Pablo Church en Misiones, que fue vicegobernador, diputado provincial, ministro de Educación. Pablo Petraca, Pablo Petraca es hoy... Intendente de Junín. Intendente de Junín en su segundo mandato, había sido concejal también. Eh, Marcos Ilguin Olson fue concejal dos veces en la ciudad de San Isidro. Él creó un partido político vecinal. Sacó el 22% en las elecciones a intendente en el año 19 y, y va creciendo. Este, bueno, y podría mencionar Gastón, Gastón Bruno, Cintia Cynthia Houghton, uh -huh. este bueno Pablo Ulet en, en, en el norte, en, Auqui, en el norte del país, en Chaco, este Gustavo en, en, en Mendoza. Bueno, hay Mucha gente que, que ha hecho un camino pionero o que está haciendo un camino pionero y que creo que en los próximos tiempos esto tiene que acelerarse para que muchos se animen a bueno a involucrarse a pagar el precio. Claro, me, me estás hablando algo de mediano y largo plazo y de corto plazo porque el, 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 el año que viene hay elecciones. El año que viene hay elecciones, sí. y Y estamos ahí. Ironiando. Vamos a ver. No, no quiere decir nada. Ah, no, yo te, trato de ser cuidadoso. Trato bueno, de ser cuidadoso, no, está bien. Está pero, bien. Pero, pero insisto en esto, creo que cualquier iniciativa tiene que estar enmarcado en, 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 sí. en esto. Porque creo que las experiencias personales este, o sueltas por ahí no, no cambian demasiado lo que de verdad tenemos que cambiar. En, nuestras, en nuestros lugares, en nuestras provincias y en la nación. ¿no? No, yo no creo en, en, en las experiencias solitarias, yo, yo creo en, en, en una visión clara y en ver cómo cada uno en el lugar que le toca estar puede sumar a eso. Mm. Eh, nos saluda y te saluda Abel y Patricia Vallejos. Amigos de muchos años. Mm. No ¿Qué? sé si Abel estará acá o estará en Portugal. Claro, yo, yo lo, 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 lo tenía ahí en Portugal. Sí, sí, Abel Creo que fue... está en Portugal. Hablé con Patricia hace unos días y creo que me dijo que estaba en Portugal. Bueno, pero. ¿escribió? ¿Qué? Para está... que la gente sepa, Abel es un médico excombatiente de Malvina, misionero durante muchos años en África. Un... En Guinea Ecuatorial y después en, en Guinea. Visó. Visó. Sí. ¿Sí? Y hoy sigue trabajando en su. Profesión de médico y viajando este, periódicamente a África a apoyar la tarea de nuestros misioneros en África. Eh, che, si a ver, nos estás viendo, me, no sabes qué alegría me da. Espero que cuando pases por Buenos Aires te, te molestes si vengas aquí al programa a contar. Es un aventurero de. de puede estar 10 días hablando y, y <laughs> Contando no historias, contando historias. Qué bueno, qué bueno, che, que nos estés viendo. Te mandamos un abrazo muy grande. Es uno. Eh, de el gran movimiento misionero que comenzó y que se van a celebrar 40 años este año en noviembre en la ciudad de Rosario, el inicio de Misiones Mundiales. Eh, uno de los primeros misioneros así relevantes hace 40 años, que fue Abel, Abel y Patricia que salieron a Guinea Ecuatorial. Y Abel salió junto con Patricia, obviamente de una iglesia del interior del, del país, de la iglesia de Neuquén a Guinea Ecuatorial. Uh -huh. este, fue todo un gran esfuerzo. Yo era muy chiquitito. <laughs> Pero ver, recuerdo... Hagamos un club de viejos <laughs> para defendernos de estos mocosos que quieren Creo que fue el año 80, dejarnos afuera. 89-90, si no recuerdo mal. Abel me corregirá tendría 19, 20 años, pero fue de verdad de, de, de pionero, de mucha ver, inspiración. Estuve en una este, conferencia, eh, él, que yo dirigí con Federico Bartusi, en el 86, en eh, la rural de Palermo, uh -huh. en Misión 86, y me acuerdo que él estaba con un nene chiquitito en brazos. Y de haber sido Juan. <laughs> che, gracias, este, David. Tenemos al tanto. A ver, este, fuiste muy austero en tu eh, expresión, no sabemos qué vas a hacer. ¿Se largará a ser este candidato a presidente de la Nación, este, gobernador de la provincia, concejal de Cutralcó? ¿Qué sé yo? Por lo pronto, este, estoy trabajando en mi profesión, escribiendo al Señor en la iglesia local. Claro. Este, y ayudando y colaborando con muchos que, que tienen vocación y ganas de, de enchastrarse un poco mm. con esto. Gracias, David. Muchas gracias, Juan Pablo. Un privilegio tenerlo a David. Eh, lo tengo ahora que no es diputado, pero cuando eh, fue diputado lo invité y vino. Y de allí hemos, hicimos varios programas juntos. Eh, y es lo que nos está diciendo de ese. Grupo de gente con, con una mirada mucho más profunda, más amplia, más seria. Eh, tenemos que orar por ellos. Si este país tiene, tiene futuro, va a depender de que una nueva clase dirigencial eh, tome el control. La pregunta es cómo hacemos para sacarnos a esto que están clavados, aferrados encastrados en los puestos, en los, bueno, es, es para trabajar, pero tenemos que orar por una nueva clase dirigente y un poco David nos representa ese futuro. Mañana voy a tener a tres mujeres que perdieron a su esposo. Eh, no vienen aquí a llorar y ni, ni, ni a, a que las compadezcamos, sino contar la experiencia de lo que significa vivir en soledad después de una pérdida como esa. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.